Nicolás del Caño, nuestro diputado nacional del Frente de Izquierda, peleó en el Congreso contra la entrega de los recursos naturales. Presenté un proyecto en esta Cámara que plantea la nacionalización del 100% de los hidrocarburos bajo la gestión de los trabajadores, con la participación de las comunidades, con la participación de las organizaciones socioambientales. ¿De qué soberanía energética estamos hablando, entregándole los recursos a una empresa multinacional que ha sido condenada internacionalmente por destruir el medio ambiente y por saquear países enteros? Desde el 2011, con el Frente de Izquierda, venimos construyendo una alternativa política de los trabajadores en todo el país. Ahora tenemos la oportunidad de darle un nuevo impulso. Hagamos historia con el Frente de Izquierda.